Hola, hoy preparamos unos espárragos verdes en tempura acompañados de una salsa de queso. Los ingredientes: espárragos verdes, queso gouda, leche, pimentón y harina y agua helada para la tempura. Comenzamos derritiendo un poco de mantequilla en un cazo. Añadimos una cucharita de harina y disolvemos bien. Luego añadimos leche hasta hacer una bechamel muy ligera. A continuación, cortamos el queso en trocitos y los añadimos a la bechamel. Si hace falta, incorporamos más leche para hacerla más ligera. Removemos hasta que el queso quede totalmente fundido y entonces añadimos el pimentón. Cuando esté todo bien mezclado, retiramos del fuego y reservamos. Ahora vamos a preparar la tempura añadiendo agua helada a la harina. Removemos bien hasta que quede una masa ni muy espesa ni muy líquida. Finalmente la colocamos sobre unos hielos para que se mantenga muy fría. A continuación, cortamos las puntas de los espárragos y las rebozamos en la tempura. Después las freímos en una sartén con aceite muy caliente. Cuando comiencen a dorarse, retiramos los espárragos y los escurrimos sobre una rejilla. Ya solo queda colocarlos en el plato. En este caso los vamos a poner en forma de troncos apilados. Acompañamos con la salsa de queso y eso es todo. ¡Hasta pronto!